Hemos intentado, en primer lugar, que la ciudad se mantuviese de pie durante la recesión. Es decir, que Vigo siguiese siendo Vigo. En segundo lugar, hemos intentado servir en el día a día a los ciudadanos, haciéndoles más fácil su vida, sus servicios, su proximidad a los servicios públicos y mejorar los servicios públicos. Y por último, hemos intentado, como decía inicialmente, construir una ciudad que en cuatro o cinco asuntos básicos medulares sea la ciudad que soñábamos con hacer y que hemos conseguido hacerla con independencia, insisto, de la recesión económica o con independencia de que, por ejemplo, hoy la Xunta de Galicia todavía tenga menos presupuestos que cuando llegamos, hace 11 años. Yo quiero presentar el proyecto de Vigo para consolidar el Vigo de los próximos 50 años y seguir haciendo cosas para que realmente Vigo siga siendo cada vez con más intensidad una gran ciudad. Una gran ciudad que tiene una buena sanidad, una gran ciudad que tiene una universidad competitiva y con unas taxas que están congeladas desde el año 2009. Una gran ciudad, me gustaría hacer un centro de formación profesional, ya lo teníamos cerrado, ya estaba firmado, ya había acuerdo. Se dejó sin efecto. A lo mejor conseguimos un acuerdo en los próximos años. Imagen.